All right, we are officially live. CNCO, bienvenidos. Cuéntenme, estamos aquí. Bueno, estamos esperando que se conecten las CNCO owners. Esta es una sorpresa para todas las CNCO owners que estamos aquí hoy con CNCO. Chicos, cuéntenme qué los trae aquí a los ensayos de Latin AMAs. Tema la equivocada, nos tenemos muy emocionados. También tenemos una sorpresa que todavía no hemos contado. O, bueno, sí se ha dicho por las redes sociales, pero se van a enterar cuando vean. Pero sí, nosotros no. Que no salga de nosotros. Que no salga de nosotros. Ah, ok. Bueno, ya en el tema de la equivocada, háblenme un poco de ese sencillo que acaba de salir no hace tanto. Exactamente. Así mismo es, salimos con este tema, la equivocada, que nos tenía emocionadísimo. Hace rato no tenemos ahí guardadito, por fin salió. Nada, vamos a estar cantando aquí los premios, así que no se pueden perder la presentación que va a estar el día. ¿Y cómo están esos nervios? ¿Ya ensayaron? ¿Ya se sienten listos? Ensayamos bastante, pero los nervios siempre están. Sí, siempre están nervios. Yo creo que en este momento no, pero antes de subirnos al escenario siempre creo que nos tenemos que, entre nosotros, así como que calmar un poco. Y están nominados también, si no me equivoco. A ver, ¿cómo? Dios quiera. Ya lo estamos manifesting, que CNCO va a ganar, se lleva su premio. Alright, ¿y en qué proyecto están trabajando? Porque nos han sacado, a los CNCO owners nos han dado mucha música este año, so me imagino que viene más. Así mismo es, estuvimos trabajando mucha música, estamos metidos en el estudio mucho más que antes, escribiendo, haciendo nuevas producciones, tratando diferentes géneros. Yo creo que sí, ahora va a haber muchas cosas nuevas de CNCO. Así como la música, así también fuera de la música. Espero muchas cosas buenas de CNCO, que lo que salió no es nada, es solo un sneak peek de lo que viene. Este año va a estar súper duro para CNCO. Iba a preguntar algo, te digo la intención. No, dale. No, que iba a añadir que en verdad también hemos estado súper enfocados en un proyecto con Disney, que hemos estado ahí como que asomando, que oye, viene por ahí pronto y va a estar duro, en verdad. Chris mencionó que han estado ensayando bastante. ¿Nos pueden dar un pasito de algún baile al que vayan a hacer mañana? No lo dejamos. Ok, esa es otra sorpresita. Igual ya lo filtraron por ahí. Alright, chicos, le voy a hacer algunas preguntitas con temática de los premios. Ajá. Y quiero que ustedes me apunten a la persona que le corresponde, esa es la que estoy describiendo. Alright. So la primera pregunta es, ¿quién es el que se primero está listo cuando es un día de premios? Who's ready first? Wait, ¿a todos están listos primero? Facilito, ese es fácil. Pero Sabdiel no ha dicho quién. Sabdiel se queda calladito. Es que ninguno está primero, todos estamos últimos. Si tú me llegas, no te los premios. Ok, ¿cuál de ustedes es más probable de hablar de más durante una entrevista en la alfombra roja? Eso es fácil, ¿no? Sí, yo creo que entre ellos. Sí, no tenemos un premio ahí hablando entre de más. Yo, sí. Se nos da, si hubiera un premio, se sale la palabra. Sin querer. Ok, ¿quién es más probable de llorar cuando se ganan un premio? Llorar. Yo lloré en Viña del Mar. ¿Quién es más probable de dar un speech? Cuando se ganan un premio, ¿quién es más probable de dar el speech, de hablar a la hora de recibir el premio? Más Sabdiel. Ah, bueno, más Sabdiel.
Okay, ¿quién es más probable de meter la pata cuando están presentando, bailando y tal vez se le va la onda y no se acordaron del paso, del baile? ¿Quién, quién? Okay, sabemos que en los premios hay muchos artistas, muchos colegas. ¿Quién es más probable de ser como más fanático cuando ven así su artista favorito pasar por ahí? Que depende de quién esté. Ya. Si me ponen su bandera, yo. Quiero buscar la bandera ahí, quiero una foto. También depende de Luis, con Luis Ponzi también, de David Bisbal, de Gabriel, también súper chévere cuando nos vemos por ahí. ¿Bon? ¿Ah? ¿Bon? Son así, claro, eso. Pero luego por el fotógrafo de chico. Ok, y la última, ¿quién es más probable de parisear toda la noche después de unos premios? El after party, el after. Aquí tenemos, bueno, creo que todos. ¿Quién tenemos cuatro? Sí, exactamente entre dos nosotros. Después de un premio. Siento que iba a haber otra respuesta. Sí, era una respuesta. Sí, lo que pasa es que como le iba a decir, iba a sonar lo mal. Ya. La manejaste. La dejaste. Oh my God. No, ustedes. Aquí está pasando. Y ustedes están con su inside joke. A ver, el que habla de más, ¿qué está pasando ahí? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Bueno, CNCO, muchas gracias. Les deseamos mucha suerte mañana. Mándenle un saludo a todos sus fans aquí por Billboard. Familia de Billboard, lo amo muchísimo. Bueno, chicos, muchas gracias. Lo queremos, no se lo pierdan mañana. Thank you.